Ronald Gatica, presidente de la Asociación de Comerciantes Informales del Barrio Comercio de Tarapoto, negó tajantemente que él esté detrás de los operativos que vienen realizando los agentes de la Policía Municipal para erradicar a los vendedores ambulantes del Jirón Tahuantinsuyo, tal como viene corriendo el rumor. Asimismo, espera que las próximas autoridades tomen en cuenta esta problemática para que les den espacios donde vender sus productos. Comunicarle a la opinión pública que me viene mencionando desde que yo estoy metido en el operativo, el desalojo, es totalmente falso, ¿no? Yo en ningún momento estoy, insinuando a este operativo. Lo que ya se viene sabiendo y en comunicaciones reiteradas que nosotros hemos tenido, que ellos tienen una ordenanza para hacer cumplir el ordenamiento. Eso es lo que está haciendo la autoridad. En cuestión que yo esté involucrado en eso, no. Totalmente yo desmiento, hay malos compañeros que piensan de esta manera, quizás por la mala información o quizás porque a veces el presidente no sale a aclarar las cosas, ¿no? Yo tajantemente yo rechazo este tipo de acusaciones y pongo que las personas que estamos trabajando de la mejor manera, que venimos trabajando dentro de la asociación, me conocen qué tipo de persona soy y yo no voy a caer en este tipo de argumentos negativos. ¿Estás a favor o en contra de esto? No, ni a favor ni a contra, porque ellos también tienen que hacer cumplir un ordenamiento, pero no un desalojo. Si ellos están haciendo sus ordenamientos, que le hagan de la mejor manera, que traten de ordenar lo que estamos vendiendo, pero también que ordenen el tránsito, porque se ve también ahorita, ustedes pueden observar, que se ve que no hay ambulantes, pero sí hay cantidad de movilidad, que esta movilidad fácilmente mide sus 2 metros, y en todos 2 metros está alcanzando, está viendo la, ¿no? Está cerrando la calle prácticamente. Y eso tampoco no estamos de acuerdo. Si es un ordenamiento, deben dejar la calle limpia. Nosotros estamos en este momento, esperando que la autoridad haga su trabajo de la mejor manera, ¿no? Y si no hace también, igual nosotros tenemos una asociación y veremos qué hacemos más adelante. ¿Qué esperan de las nuevas autoridades? Bueno, también de las nuevas autoridades, agradecerle y felicitarle también a la nueva alcaldesa, ya que es alcalde electa ahorita, la señora Juni Perea. También le conozco a la señora. Y creo que va a ser una mujer que va a trabajar bien por su provincia, para su gente, porque ella es natural de acá y creo que la va a ser de la también comerciante y creo que la va a ser de la mejor manera. Y también de esa parte tiene la parte humana, yo sé que ellos no van a entender esta parte de oficio que nosotros venimos trabajando aquí en la vía pública. Gracias. ¿Algo que quisieras decir? No, también felicitar al nuevo gobernador, ¿no? Y que también éxitos en esto, su función como gobernador, tú sabes que es una responsabilidad para el señor Grundel y también éxitos para él y que Dios le bendiga en su salud y también a todos nosotros los compañeros y a todo el público en general que en este momento tan difícil que vivimos un estado prácticamente de emergencia en nuestra economía, mantener la calma en esta situación tan difícil que vivimos.